Hola chicas, muy buenos y bendecidos días. Hoy es martes 10 y miren, andamos aquí tempranito, temprano, ahora nos levantamos temprano y vinimos aquí a la farmacia porque yo necesito una mousse. Les voy a compartir cuál es la mousse que yo uso. Y Jan anda buscando unas máscaras. ¿Ya las encontraste, mija? A verlas. Miren. Hola, Ana. Preséntate, mija. Con la moquera todo lo que da, ¿verdad? Una Mira. alergia. Es que como cuando Ana se empieza a ir en esta, ¿cómo se dice? Ana me Esta lo recomendó. máscara. Hoy así la fui Alguien a la. le dijo a Ana que, bueno, ella la miró y se le hizo muy bonita, pues alarga mucho las pestañas. Así que pues si alguien la quiere comprar, miren, para calarle es esta. Es la 910 y es L'Oreal. de L'Oreal. Cuando empieza a soltar la hoja al árbol, los árboles, a Ana se le afloja el moco. Bien feo. Y trae la moquera bien fuerte. Me digo que se suene la moquera y dice que ya se la sonó muchas veces. Miren, les voy a mostrar cuál es la que yo uso. La mousse, pero está de este lado, miren. No, aquí no está. Está de este lado. No, no, sí, o sea que está. Miren, esta es la que yo uso. Miren, realmente yo compro esta chiquita, pero como está grande, voy a llevarme la grande porque me conviene mejor una grande que una chiquita. Y está cara, pero deja el pelo tan bonito. No te lo deja tieso, te lo deja bien suavecito. Miren, si alguien la quiere comprar, pues sí se la recomiendo. Es un poquito cara, pero deja el pelo bien bonito. No lo deja nada de tieso, así como mezcluro, no. Lo deja muy bien. Y siempre me llevo esta, pero. Y esta cuesta $15.49. Pero como este es pomo grande, cuesta $27.49. O sea que mejor me voy a llevar esta. La grande, porque me conviene mejor. Es lo mismo, solo que esta pues es más grande. Y esta es la que yo uso. Y uso también otra, pero creo que no hay. Uso también esta marca. Sí, esta marca, pero no hay. De esta, nomás hay jabón. De esta no hay. Mousse. También esta también es muy buena, esta marca. De mousse, en mousse, pues, pero no hay. Aquí la tienen. No, no hay. Y es bien, también deja el pelo bien bonito. Pero ahorita estoy usando mejor esta porque esta me gusta mucho más que la otra. Esta. Así que pues miren, si a alguien le interesa, mírenla bien para que ustedes la compren. Vámonos, Ana. Yo nomás a esto venía. Bueno, chicas, pues aquí vinimos ya a la Aldi, porque ya fuimos a Walmart, ya fuimos a la farmacia, fuimos a la una mexicana porque necesitamos comprar cosas, no teníamos, pues ya ven que nos fuimos a la playa, no fuimos al mandado. Hija, tráete aquí el carrito, ya está suelto. Y ahorita ya vinimos aquí a Andy. Vamos a ver qué. No quisimos venir tan tarde porque en la tarde está bien escogido todo, todo. Y ahorita creo que está igual. Miren. No hay mucho que. Me gusta venir temprano porque no está tan escogido, pero creo que también sí está un poquito escogido. Hoy voy a agarrar hongos, tengo ganas de hacer hongos. Ten, mija, voy a echar unos hongos. Ten. ¿No te gustan los hongos? Nomás a mí me gustan, yo los voy a agarrar para mí. Porque estabas comiendo hielo. Mira. Vamos a agarrar las uvas. Miren qué bonitas las uvas. Por aquí las uvas sí están bien, ¿no? Ten, mija. Las uvas y agarra lo que vayan a agarrar de aquí, lo que vas a agarrar de aquí, el plátano, deja agarrar unos plátanos verdes y vamos a echar rápido las cosas porque créanme que me tengo que ir al doctor. Hoy me quitan los frenos y estoy bien happy, happy, happy. Estoy bien contenta porque me quitan los frenos el día de hoy. ¿Con estos plátanos, verdad? Sí, las fresas. Agárrate las fresas, pero no agarres tantas. Estoy igual, estoy bien chinita del frío. Está bien frío aquí. ¿Agarramos naranjas, mija?
con limón y chile. Con limón y chile, sí están buenas. Mira, con limoncito y chile. No, esas no, las chiquitas no se las tomen. Bueno, chicas, pues ya llegamos al dentista. Miren, aquí vengo. Bien casual. Ahorita, tengo mi cita para que me quiten los frenos. Espero que si me los quiten, pero no estoy segura. Ojalá que sí me los quiten. Bueno, ya me dijeron que sí, al menos que me digan que no. Y voy a afirmar ahorita. Estoy bien emocionada, emocionada, estoy emocionada. Me dice la muchacha que si estoy emocionada, le digo que sí. Estoy bien emocionada. Por fin me van a quitar mis frenos. Ay, ni lo puedo creer, después de 3 años. Ay, Dios mío, pues por fin. Miren, chicas, pues yo estoy aquí esperando la dentista para que venga y me quite mis frenos. Estoy bien emocionada después de 3 años, que se escucha demasiado para mí. Estoy bien emocionada porque ya por fin me los van a quitar. Miren, solamente estoy esperando a la dentista. Ya estoy aquí acostada y espero que no se tarde. No sé si me van a poner esta inyección, pero ya la estoy viendo aquí. Yo tengo estoy bien emocionada, pero a la vez estoy como muy nerviosa porque está esta inyección y no sé si me la van a poner a mí. Yo creo que sí. Ay, no sé, pero estoy como nerviosa a la vez y tengo mucho miedo a las inyecciones. Ay, chicas, lo siento, pues, pero parezco chiquita, pero sí, soy bien miedosa para las inyecciones. Solo quiero que me miren cómo me miro con los frenos. Miren, me van a, ahorita me van a ver sin frenos, a ver cómo me veo, pero ya estoy aquí acostada, estoy como que nerviosa, no sé qué hacer, no sé, ya miré la inyección acá bien grande y me siento con muchos nervios, muchos, pero bueno, todo sea por... Ya me fastidiaron eso, ya quiero que me los quiten. Ya estoy bien preparada, espero que todo salga bien. Y estoy emocionada. Hola, chicas bellas, pues miren, ya salí del dentista y miren, ya salí sin frenos. Por fin, ahora sí me voy a reír todo lo que da. Me siento bien rara, les voy a confesar, les voy a contar. Salí, me llené de... como de una cosa amarilla porque me hicieron me van a hacer los retenedores. Así que voy a regresar en dos semanas y duré como 3 horas. Desde la 1 estaba adentro y ahorita ya son las 3:58, ya van a ser las 4. 1, 2, 3, ya 3 horas casi me aventé ahí. Y ahorita disculpen si hablo un poco raro porque traigo un retenedor aquí arriba y otro acá abajo. Porque dice la dentista que cuando te ponen los frenos y ya te los quitan, dice que se mueven un poco los dientes, se mueven, tienen que dejarlos como estables. Pues eso me explicó ella, ¿verdad? Yo no sé. Así que miren, ya me los quitaron y yo estoy bien contenta porque miren, yo me siento bien rara. Me los siento bien suavecitos, bien así, no sé. Siento que me gustaban más mis dientes como estaban antes. Siento que tenía mis dientes más recogidos de aquí. Y ahorita me los siento más abiertos. Más. Los siento más anchos. Como más anchos. Y antes los tenía más así. Las personas que pues ustedes no me conocían desde que yo, antes de que yo grabara. Ustedes me conocieron cuando yo empecé a grabar. Yo traía frenos. Antes yo no tenía los dientes deformados. Yo no tenía los dientes chuecos. Nada, nada, nada. Mis dientes estaban perfectos. Y tengo fotos. Pero a mí me los pusieron simplemente porque la muela que yo tenía hasta atrás, yo ya les he contado en varios videos, pero bueno, las personas que son nuevas no saben. Yo tenía una muela que me deformó mis dientes, me los estaba acostada y me los estaba deformando. Y estos dos dientes que tengo hacia enfrente, estos dos estaban así como cayéndose. Y siempre me estaba mordiendo, siempre me estaba mordiendo, siempre traía mordidas. Mordía y me mordía acá la mejilla
Y pues era una cosa bien dolorosa porque siempre traía mordidas, siempre traía mordidas. Así que decidí poner, por eso fue que me pusieron los frenos. Ya estaban mis dientes bien deformados. No, pues, o sea, sí, hacía que mi mordida ya no estuviera perfecta, ya estuviera chueca. Por eso es que me los puse. Y ahora, pues, me sacaron la muela, me puse los frenos y ya. Ahorita ya nada más, porque voy a regresar en 2 semanas por los retenedores, pero ya voy a tener que acostumbrar a traer esta cosa acá adentro. Es algo bien, como les dijera, como muy estorboso, muy, no sé, como, ay, no sé, me siento rara, me siento así como que algo traigo pegado aquí, me lo quiero quitar con la lengua. Y me dice ella, vas a estar jugando mucho con eso, con la lengua, vas a estar como que por dentro le voy a estar haciendo así porque me siento como, no me siento bien, me siento así como, no sé, pero ya me siento bien, bien, ya no me siento, ay, no sé, no me siento como que ya no, no me siento, o sea, como rara, como, ay, no sé cómo explicarles, pero me siento rara. Y ya después de 3 años, chicas, duré 3 años con los frenos, 3 años completititos, los 3 años, sentí que fue una eternidad, pero por fin ya, ahora sí voy a estar con mi sonrisa, ¡chis! Y miren, me dio esta bolsita, miren, bueno, yo pienso que aquí están las fotos, no estoy segura, pero cómo estaban mis... Esto fue lo que me van a poner después. Esto, miren. Esto es el retenedor que te ponen adentro. Esto que va aquí, esto es lo que te ponen. Es lo que traigo yo. Y me dieron esta bolsita. Y me dieron una playera para ponérmela. Yo les dije que era small, pero como que se ve chiquita. No, como quiera no las uso. Y me dieron un cepillo de una pasta de dientes. Un hilo dental. Este hilo que se pone para metérselo y sacarlo. Pues igual como el hilo dental. Y me dieron un... miren. Unas palomitas. Y unos chicles, chocolates. Ahora sí puedo morder chocolates. Bueno, siempre mordía. Yo decía que no. Y me decía la dentista, no puedes morder esto, no puedes morder lo otro, no puedes comer esto. Yo sí me los comía. Como 2 veces voy a echarme un dulce porque tengo mucha hambre. No, no he comido nada. Y ahora sí voy a comer chocolates. Cosas que estén aquí como pegajosas. Chicle, a mí me encanta el chicle. Ahora sí voy a comer mucho chicle. Tengo mucha hambre. Bueno, chicas, pues vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Porque tengo mucha hambre. No he comido nada, nada más desayuné. Ya tengo demasiada hambre y siento que un chocolate. Estaría bien, pero me va a quitar el hambre. Así que ahorita nos vemos. Me van a ver ahora sí bien raro. Perdón, me van a hacer bien rara, risa y risa, pero pues ya, sin frenos. Ahora sí ya. Antes no me reía porque ay, no me gustaba andar con freno, no me gustaba. Y bueno, chicas, pues por fin en la casa. Bueno, ya tengo rato que llegué, ya. No voy a exagerar porque luego van a decir, ay, no. Ya tengo mucho rato que llegué. Me puse a componer el mandado porque no lo había compuesto. Ana tuvo práctica, se tuvo que ir a Lisa a llevarla y pues obviamente se quedó la casa sola cuando yo después que me fui al dentista y regresamos. Miren cómo ando de ojeruda, tengo demasiadas ojeras, miren. Así que, porque como cuando fuimos a la playa, como andábamos para un lado y otro, pues no dormí bien. Y miren, bueno, dejando de las, ¿cómo se dice? De las ojeras. Les quiero confesar que hablo bien rara por esta cosa que traigo abajo. Pero les quiero confesar que ya limpié mis refrigeradores, compré el mandado. Y miren, ¡tarán! Miren qué bonito quedó, bien limpiecito. Ahora sí ya
Tengo todo bien organizado, todas las bebidas, todas las aguas, los huevos, no, los yogures. Miren, estos yogures yo se los recomiendo a las personas que van a la Aldi. Se los recomiendo, están bien buenos, son de coco con almendra y están buenísimos. Aparte tienen aquí coco, tienen chocolate y tienen almendra, aquí traen el chocolate y la almendra. Y ya nada más se lo vacían al yogur de coco y sabe bien bueno. Yo se lo recomiendo, siempre que voy traigo por caja, me gustan mucho. Y obviamente pues nosotros nos encantan. Miren, aquí tengo los jugos que también compro de ahí, no están caros. Y agarro de mango y de fresa. Y agarro estos jugos también de allí de la Aldi, que también no son muy caros y me hacen baratos. Así que pues ya tengo todo organizado aquí. Miren cómo tengo ya las cebollas. Miren, ya ven que les compartí, que les pongo las toallitas. Y bueno, ya organicé todo. Estoy lavando toda la ropa. Tengo una cuanta ahí doblada. Miren si se dan cuenta aquí. En el comedor. Y miren, ya me anda por decorar de Navidad, ya quiero decorar, ya quiero decorar, ya estoy emocionada. Ya sé qué color voy a decorar este año, ahora no va a ser rojo con, no voy a decorar rojo con dorado. Creo que el año pasado sí decoré rojo y dorado, ahora va a ser totalmente diferente. Y pues luego les voy a mostrar, pero ya me quiero esperar pasando el Thanksgiving, pero no quiero esperarme, les voy a decir por qué me quiero esperar. Porque en ese tiempo ponen los árboles de Navidad naturales y a mí me encantan los árboles naturales porque huele las casas bien bonito a pino. Pero las ponen muy tarde aquí y quiero mejor poner un árbol artificial. Y por eso es que quiero ya ponerlo, porque si me espero voy a durar mucho tiempo. Y si no, si yo tengo mi árbol grande, lo tengo grande también, pero si lo pongo ahora, pues ya lo puedo poner. Pero si me espero hasta que pase el día del pavo, va a ser ya muy tarde. Así que lo quiero hacer más pronto. Miren, aquí también ya tengo todo organizado. Ahí mi refrigerador, miren, se dan cuenta. Todo bien organizadito. Todavía compuse todo bien. Y ahora voy a poner los cereales. Yo los cereales usualmente los pongo en contenedores. A la niña les gusta mucho este. Este, miren. Es de, como de yogur con fresa y es de trigo con el de trigo y manzana, trae manzana también, está bien súper bueno, miren, y compro dos porque no nos alcanzan. Yo siempre pongo estos en contenedores de plástico y ahorita es que los voy a poner ahí. Pues sí, eso es todo lo que tengo que hacer hoy. Ahorita voy a seguir lavando, me voy a echar un baño ruso y a descansar porque mañana sí voy a trabajar, si Dios me lo permite, mañana sí trabajo. Así que pues, espero ustedes hayan tenido un buen día hoy, ya que el mío estuvo bien ajetreado porque me la pasé en el dentista y pasé a la Rose porque necesitaba comprar unos contenedores de vidrio que pues se me desaparecieron, así que yo esos los uso usualmente para las salsas y traté de, bueno, fui a comprar unas cosas y fui a comprar unos cojines que necesito para poner aquí en los sofaces para ahora para Navidad y gracias a Dios sí los encontré, ahorita se los voy a mostrar. Bueno chicas, como les había dicho, ¿qué les iba a compartir? Las pocas cosas que compré, no son muchas porque realmente yo iba a comprar otras cosas y me encontré con este, miren, ahí en Rose. Creo que sí fue en Rose, sí fue en la Rose en esta tienda. Miren, agarré este porque realmente yo no, como les digo, yo no iba a comprar, ya tengo demasiada decoración, pero en realidad yo iba a comprar los cojines para los sofás y unos contenedores de vidrio, como les había comentado. Y me gustó demasiado este. Está bien bonito, se me hizo muy bonito. Miren qué bonito, es de puro palo. Y como hoy pienso decorar de blanco, quiero decorar así blanco con, no sé si con otro color, no estoy segura realmente qué colores vaya a usar, pero blanco sí lo voy a meter así como plateado, como tipo plateado blanco.
Y así es como quiero yo decorar este año, si Dios me lo permite, porque todavía faltan unos días. Y miren, se me hizo bien bonito. Lo agarré por $11.99, miren. No se me hizo muy caro. Pues ese fue uno de las compras que pues fue imprevista. No lo pensaba hacer y lo compré. Y por acá están los cojines que yo realmente estaba tratando de buscar. Traía otros, pero decidí dejarlos porque miré estos y estaban mucho más baratos. Les voy a poner ahorita para la Navidad. Me costaron $16.99. Y los otros que traía, me costaba cada cojín. O sea, eran muy diferentes. Tenían como muy bonito aquí. Estaban pues bonitos, ¿verdad? Pero sí me costaban como... ¿Cuánto costaban? Creo que $12. $12.99 o $11.99. No recuerdo. Pero se me hace bien bonito este. Entonces, aquel era cada uno lo que costaba. $11.99. Y... este cuesta $16.99 por los dos. Así que me decidí mejor comprar estos dos. Y miren, están súper bonitos. No son así como la gran cosa, pero me gustaron porque tienen su... son de terciopelo y tienen su su diseñito aquí. Y dije, pensé tal vez comprar forros y meterlas. Yo pienso que me sale más barato. Pero... como tengo cojines unos muy grandes, bueno, hay de todos tamaños, pero no sé, me gustaron demasiado estas y se me hicieron bien, mejor las agarré. Y agarré estas blancas, son totalmente igual que estas, pero estas son blancos. Miren, también los agarré de red y por el mismo precio también, $16.99. Y estos son los que voy a usar este año porque estoy pensando que no voy a... los que tengo no me van a quedar. Así que quiero usar solamente estos. No voy a poner muchos cojines porque ustedes saben, a veces para sentarse es complicado. Así que van a ser solamente estos cuatro. Y pues compré otras cositas así de la cocina, pero pues eso no nada que ver con lo de la Navidad. Así que por eso decidí escoger este color y el blanco, porque realmente pues esos son los que le van a ir a la decoración que voy a poner. Así que miren, chicas, si ustedes piensan comprar, hay cosas muy bonitas. No les grabé porque realmente yo andaba a la carrera. Yo solamente fui a lo que fui y me salí de, como luego dicen, de bolón ping-pong a todo. Porque no quise entretenerme, no grabé nada. Y sí, hay muchas cosas de Navidad. Y no, yo la que quería salir porque pasé después de que fui al dentista. Y pues yo ya traigo demasiada hambre. Como que sentí que ya no quería entretenerme. Así que esto fue lo que compré. Y rápidamente salí. Nada más que les quise compartir para si ustedes pues a lo mejor ya fueron o no han ido. Pero hay muchas cosas navideñas, muchas cosas en buen precio. Coronas muy bonitas también. Y este sí me llamó mucho la atención porque lo voy a poner en un lugar que ya casi sé dónde lo voy a poner. Por eso es que solamente compré estas tres cosas. Hola, chicas. Muy buenas tardes. Miren, hoy es miércoles y apenas tengo como unos 10, 15 minutos que llegué. Apenas y me metí. Miren cómo empezó la lluvia de recio. Apenas que me metí de trabajar, de la troca aquí a la casa. Y miren cómo está lloviendo de recio, bien fuerte. Ahorita paró poquito, pero estaba blanco, se miraba blanco por el lado de allá, tan fuerte que está el agua. Y les comparto que hoy, como en la mañana me desperté y me levanté temprano y dejé un caldo. Bueno, la carne ya la dejé cocida, ya precocida. Y ahorita voy a hacer un caldo de res, como está el tiempo bien lluviosito, ya había mirado el weather que iba a estar lloviendo, así que dije voy a hacer un caldo. La carne ya casi está. Ya nada más dejé el tiempo para que la verdura se cociera, se terminara de cocer para que le diera el sabor también. Ahorita estoy picando lo demás, voy a picar papa, voy a picar jitomate, cilantro y cebolla y todo lo que me falta por guisarlo. Ya solamente aquí tengo el apio y el chayote y otras cosas más que me hacen falta. Así que voy a comer caldo de res el día de hoy.
porque se me antojó desde ayer. Ahorita voy a picar las papas y por acá tengo otras cosas que tengo que picar. Bueno, esto ya lo piqué. Y ustedes saben mi labor de día. Tengo que andar al mil para llegar. Y bueno, la Liz dejó casi, se lo encargué a ella. Lo puse en la mañana y le dije que lo terminara de coser, ¿verdad, mija? Y ella lo terminó de coser. Nomás que como saben hasta el caldo, ella ya tiene hambre y se hicieron una sopa huevona. Yo no sé ustedes cómo les dicen, pero yo les digo que sopas huevonas, ¿verdad? Sopa marucha. Sopa marucha, pues. Sopa marucha. Pero ustedes saben que como son sopa rápida, les decimos que sopita huevona porque es rápida para hacerse, no es tan complicada. Y así que ahora tenemos el día de hoy aquí en Alabama, el día bien lluvioso. Por eso se nos antojó un rico caldo. Vamos a hacer un chile de tomatillo seco para acompañarlo y una sopa de fideo para que esté bien sabroso. Bueno, chicas, miren ya, como ya tengo el caldito aquí, miren. Ya casi para punto de estar. Está, se ve bien. Bueno, miren, que les muestro. Nomás que hice un caldo a medios chiles. A medios chiles porque le faltó el elote. Se me olvidó. Y es que no había la Aldi. Y pues como no había, ya no lo busqué en otra tienda. Se me olvidó. Y miren, no tiene, lo único que le faltó fue el elote. Sí tiene toda la verdura, pero el elote le faltó. Así que pues, ni modo. Vamos a comernos un caldito a medias, pero sí va a estar bien rico. Y por acá estoy haciendo una sopa de conchita pequeña. Le puse un pedazo de ajo y una mitad de cebolla partida en pedazos para que se dore. Bueno, la doré aquí junto con la doré aquí junto con la sopa. Y yo siempre dejo que se enfríe la cazuela para que cuando yo vacíe el jitomate, ese como voy a hacer una salsa de chile de tomatillo, por eso estoy con el chile, pero para cuando le vacíe el jitomate, miren, no brinque y no se haga como un, no se me llene acá arriba todo el, ya ven como si uno lo pone caliente, ya ven cómo explota, así como que se levanta toda la grasa, y eso es lo que a mí no me gusta. Yo siempre trato de que se le apago y ya lo estoy dorando poco a poco, ya con lo calientito que quedó se termina de dorar y le apago, ya cuando veo que está frillito es cuando le vacío el, pues realmente el caldito de jitomate, este que molí. Y este que molí solamente le puse cebolla, ajo, consomé de nor suiza de pollo y un pedazo de cebolla, sí, pues ya les dije, cebolla, ajo y jitomate y nor suiza. Ajá, y queda bien bueno. Ya si ustedes le quieren poner un pedacito, también le pueden moler una hojita de laurel y queda bien bueno. Si le muelen una hojita de laurel, ya sea por chiquito, no un pedazo tan grande, y le da muy buen sabor a la sopa. Y yo le puse un pedazo, le molí lo que es esta parte, miren. Así, un pedacito, le molí no mucho de apio. Y este apio se lo voy a dejar así entero para que le dé el sabor, porque si lo dejas, si le pones mucho molido, como que empieza, como que pica, como que te agria, quién sabe cómo. Así que mejor se lo pueden echar así y ya nada más le muelen un pedacito chiquito, no mucho. Yo solamente le muelo un pedacito y el otro se lo pongo así, se lo dejo aquí y ya, pues ahí que se haga. Y queda bien rica la sopita. Siempre les digo, traten de molerle un pedacito de hoja de laurel y les queda bien rica. Así es como hago yo la sopa, de ya sea de fideo, de arroz o de conchita o de semilla, de lo que sea, pues haciendo sopa aguada queda bien buena. Bueno, más la sopa aguada es la que queda más buena, sí. Y la de fideo pues ya depende de ustedes cómo la hacen, pero yo también le pongo eso. Y ya la chinita ya le anda del hambre. Miren, mis chulas, pues ya que tenemos aquí los tomates de hoja ya tostando con un diente de ajo, un pedazo de cebolla, y ya casi están, pero los voy a tapar para que se suden y suelten su propio jugo. Y ya que los tape y suelten su propio jugo, ya que estén, se muelen con los chiles que voy a tostar ahorita. Y ahorita les voy a mostrar cuáles son. Ya los dejamos bien tapaditos y se van a empezar a soltar su propio juguito. Ya cuando estén, los voy a moler. Y pues ya, miren, ya tengo la
sopa lista, bien buena. Por aquí tengo el caldo. Oh, oh. Por aquí tengo el caldo. Y por acá tengo los chiles que voy a tostar ahorita. Es un largo negro. Chile puya. Y un puño de chile de árbol. Miren. Ustedes van a ver la porción que puse para ese tipo de la porción de tomatitos que puse. Y van a ver el chile que le voy a poner. Ustedes, yo nomás lo tanteo. Yo siempre cuando hago chile, yo siempre los hago al tanteo. Yo nunca le pongo, a veces me sale bien picoso, a veces no me sale picoso. Estos no pican mucho, el puya. Sí pica, pero no exagerado. El que pica es el de árbol y por eso le puse esa porción muy, muy grande. Este le da un muy buen sabor, no pica. Así que ahorita los voy a tostar cuando estén los tomatillos y los voy a moler. Le voy a poner un diente, bueno, el diente de ajo ya lo tiene, la cebolla también. Le voy a moler con agua y le voy a poner una porción pequeña de Nor Suiza de pollo, un poquito, como la mitad de una cucharada. Y va a quedar el chile bien sabroso, chicas, pero bien, bien bueno. Y con ese vamos a acompañar el caldo de res con la sopita y un pedacito de limón. Y ustedes sabrán, con tortillas hechas a mano. Miren, chicas, pues ya tengo aquí la salsita. Se mira bien buena. Uy, sí, se ve bien buena. Ya les expliqué cómo la hice. Para molerla solamente le ponen todo lo que vieron que le puse. Y no olviden ponerle su sal. Y le ponen una cucharadita chiquita de pollo de Nor Suiza. Ajo, cebolla. Y los tomates y los chiles. Bueno, ya les mostré. Espero hayan captado. Y queda la salsita bien, súper buena. Sabrosa, sabrosa, sabrosa. Bueno, mis chulas, después de un proceso largo y... Ustedes saben que para hacer comida y comer, pues se necesita esfuerzo, paciencia y ganas de cocinar. Y así estoy yo ahorita, con unas ganas de comer, porque ya por fin estuvo la comida. Miren, yo ya le piqué cilantro y cebolla un poquito aquí, porque ya me la voy a comer la sopita aguada. Y le voy a poner un poquito de limón. A mí me gusta ponerle un poquito de limón, a mí sí me gusta. Y por acá tengo el caldito, miren, que es caldo de res con pedacitos. La carne la despedacé un poquito y le puse también cilantro y cebolla picadito. Y le pondré un poquito de limón, porque ustedes saben el limón que no falte. Bueno, a mí me encanta con limón. Y luego me hago unos taquitos de... Cuando ya estoy comiendo, me hago unos taquitos de carnita. Le pongo limoncito y le pongo chilito de este, del de que preparé. Y miren, queda al mil. El chilito este que preparé me quedó bien bueno y lo voy a poner aquí. Y también le voy a poner un poquito a la sopita. Y ustedes sabrán cómo voy a comer de a gusto después de un largo día de trabajo. Y vamos a comer esto bien bueno con unas tortillitas. Así que miren, esta es mi comida del día de hoy. Les digo que con muchas ganas de cocinar y muchas ganas de comer. Por eso es que preparé esta rica comida. La sopita y la salsita que no falte. Quedó esto de lujo. De lujo, mis chulas. Prepárense su caldito ahorita que está frillito. Y está lluvioso el día. Por eso preparé esta comida. Espero ustedes salgan también comido bien sabroso. Miren, mis chicas. Se me olvidó decirles que a mí me gusta comerme la sopa con queso fresco. Miren. Miren qué bueno está, pruébenlo y verán que les quedará bien bueno. Me gusta ponerle queso fresco y la revuelvo así, la meneo. Y queda bien buena. Se me olvidó decirles, y como traje bastante queso, por eso, aunque no tenga, siempre lo procuro, porque a nosotros nos gusta mucho comernos la sopa aguada con queso. Y provechito a los que van a comer y a los que no. Pues les invito un taquito, chicas, vénganse. Aquí nos arreglamos con esta ollita que hice, siempre es suficiente. Y miren, bien sabroso que voy a comer, gracias a Dios. Y chicas, cuando ya prueben el queso fresco con la sopita, comentan y nos dicen si les gustó, si les gustó.